Para el video de hoy, veremos cómo podemos modificar nuestro espacio de trabajo para trabajar de una forma más fluida y más rápida. Te comentaré un poco cómo yo lo he configurado para que tú también puedas hacerlo si es que quieres tenerlo también como yo lo tengo. Ilustremos. Creamos una mesa de trabajo de cualquier tamaño y tenemos todo esto que se llama espacio de trabajo. Para ir iguales e ir paso a paso, vamos a hacer clic aquí y pones aspectos esenciales clásicos. Nuevamente clic aquí y restaurar, así para tenerlo iguales e ir ajustándolo. Ve a preferencias y después a interfaz de usuario. La recomendación que quiero hacer aquí es en cuanto al color de todo el espacio de trabajo, que lo puedes tener en oscuro. Simplemente porque como hacer ilustraciones toma mucho tiempo, tenerlo en este color no te va a cansar muy rápido a la vista. Es decir, es como una ayuda para tus ojos. Por eso últimamente los programas y aplicaciones están incluyendo este modo oscuro para así ayudarnos. Y en Illustrator también lo tenemos y puedes modificarlo. Presionamos OK para aplicar. Empezamos por el panel de control. Esta va a cambiar dependiendo del objeto que tengamos seleccionado. Por ejemplo, si tenemos un cuadro, en el panel de control nos va a salir diferentes opciones. O si tenemos un texto, esas opciones van a cambiar. Y si hacemos unos trazos, igualmente esas opciones van a ser diferentes para así modificar ese trazo. Y a este panel, nosotros podemos configurarlo y dejar solamente las herramientas que realmente vamos a utilizar. Por ejemplo, yo no necesito saber qué tipo de objeto tengo seleccionado. No es algo que yo personalmente utilice. Entonces vamos aquí y desactivamos esa opción que sería tipo de objeto. Y con eso tenemos un poco más de espacio para otras opciones. O también en mi caso no necesito la opción de estilo gráfico. O también este de edición global. No es algo que yo vaya a utilizar cuando trabaje. E igualmente con la tipografía. No lo uso yo desde aquí, sino desde otro panel. En mi espacio de trabajo personal, tengo desactivadas varias de estas opciones para tener un poco de espacio para otras opciones que sí necesito. Por ejemplo, el tema de alinear, el grosor de trazo, tipo de pincel, etc. Configurar esto te ayudará a tener esas opciones que sí necesitas y que te ayudarán a moverte más rápido. Podemos configurar ahora nuestras herramientas. Para el tipo de trabajo que hacemos, que son las ilustraciones, realmente no necesitamos muchas herramientas. De hecho, la mitad de ellas nos quitan espacio. Así que vamos a Ventana, en barra de herramientas, y yo personalmente lo tengo configurado en básico. Y nos dan las herramientas que más utilizamos, como el pincel, el lápiz, etc. Pero a esta barra, tú también puedes configurarlo a tus necesidades. Si haces clic en estos tres puntos de aquí, tú puedes añadir otras herramientas que vas a necesitar. Digamos, por ejemplo, el texto de área. Este puedes arrastrarlo a donde te gustaría. Puede ser debajo de una herramienta o dentro de otra herramienta. Entonces, esta barra puedes configurarlo a como tú lo necesites. Pero si es que te aprendes los atajos de teclado de cada herramienta, te será mejor y podrás moverte más rápido. Pasemos ahora a configurar nuestros paneles. Vamos a mover cada una y a separarlos para así configurarlo mejor. Simplemente los arrastras presionando en la parte superior. Podríamos configurar primeramente el tema de las capas, que en la ilustración lo usamos muchísimo. Lo movemos por aquí y le hacemos un poco más grande. Y dentro de este recuadro, podríamos agregar otro panel que también usamos, pero no lo usamos mucho. Por ejemplo, el panel de transparencia lo usamos quizás para hacer el fondo o bajar la opacidad, pero no es algo que usamos demasiado. Así que podríamos agregarle junto a las capas. Lo mantienes presionado y lo arrastras dentro. Cuando te sale este recuadro azul, quiere decir que se pondrá dentro de esta ventana y al lado de las capas. Esta otra línea quiere decir que estará por debajo de las capas, pero no dentro de las capas. Igualmente en este lado. Como queremos que esté adentro,
Esperamos a que salga este cuadro azul y soltamos el clic. Si te fijas, el panel transparencia ahora está al lado de las capas, dos paneles dentro de una sola ventana. Ahora podríamos cerrar todos estos paneles que sabemos que no vamos a utilizar. En mi caso yo no utilizo las propiedades, tampoco este de aquí, ni la guía de color, ni este otro tampoco. Pero estos otros de aquí sí los vamos a necesitar. Además de eso, también vamos a necesitar el carácter para las tipografías. Pero dentro de esta ventana, solo usaré el carácter, los demás no me hacen falta. Y como este no uso mucho, los pondré en las capas y con la transparencia. Saquemos ahora también el buscatrazos, que es muy usado para la ilustración. El panel alinear no lo necesitamos porque lo tenemos dentro del panel de control. Y el panel transformar tampoco es algo que en mi caso yo lo necesito, sino solamente el buscatrazos. A mí me gusta tener, por así decirlo, tres pisos de paneles, y dentro de esos tres pisos, los que más uso. Por ejemplo, el buscatrazos lo uso mucho y el degradado también, pero el degradado no mucho, así que creo que puedo ponerlos juntos. Este sería para el piso número 2. Este panel de apariencia, puedo ponerlo junto con las capas y demás. Para el tercer piso, puedo unir el panel pinceles con el trazo, que también lo usamos mucho, pero no suficiente. Ahora, a este segundo piso, lo unimos al primero. Esperamos a que nos salga esta línea azul por debajo y lo soltamos. E igualmente, unimos al tercer piso junto a estos otros pisos. El color lo pondremos con el degradado y el panel muestras. Te recomiendo que lo pongas separados para que cuando estemos usando el degradado, podamos movernos rápidamente de un color a otro dentro del degradado. A estos paneles también podemos hacerlos más grandes, más anchos o como te sirva mejor a ti. Por ejemplo, cuando estamos haciendo una ilustración, solemos crear muchas capas. Entonces podemos hacerlo más largo para ver mejor cada capa. Ahora, a todo este grupo, podemos unirlo al espacio de trabajo arrastrándolo hasta que nos aparezca esta línea azul nuevamente. Y también puedes minimizarlo si quieres cuando estés trabajando en algo y abrirlos uno por uno. Pero a mí personalmente no me gusta dejarlo así porque siento que me quita espacio en la pantalla, incluso cuando está minimizado. Sé que esto suena un poquito extraño, pero mira, te explico. Aquí está el límite de la pantalla, ¿verdad? Es decir, de la mesa de trabajo. Si yo muevo esto, esta parte desaparece, no me deja ver más allá de esa parte de la mesa de trabajo. Pero si yo pongo todas estas ventanas para que estén flotando, mira cómo ese límite se amplía. Y si muevo nuevamente mi mesa, puedo verla mejor. Tiene sentido así, ¿verdad? Incluso en esta parte de aquí, siento que me roba espacio. Y lo mismo sucede con la barra de herramientas, siento que me está quitando ese espacio que yo necesito. Bueno, eso es algo personal porque a mí me gusta tener todo el espacio posible para trabajar, me hace sentir más cómodo. Pero tú puedes dejarlo como a ti te guste, ya que como todo esto puedes configurarlo, tú puedes hacerlo como más lo necesites tú. Y obviamente que todo esto también depende del tamaño que tengas de tu pantalla, porque puedes poner más ventanas, más paneles, o menos paneles, todo eso depende del tipo de computadora que también tú estés utilizando. Cuando tengas lista tu configuración de todo lo que necesites, regresa nuevamente aquí y pon nuevo espacio de trabajo. Aquí le pones el nombre que te gustaría usar para recordar esta configuración. Por ejemplo, podrías poner de ilustración. Y aquí te saldrá ese nombre y con esto ya tienes listo tu espacio de trabajo. Como hemos visto, Illustrator nos deja configurar nuestro espacio de trabajo conforme a nosotros lo necesitemos. Así que espero que estas sugerencias te hayan ayudado para poder moverte un poco más rápido dentro de este programa. Pero eso no es todo. Aquí tienes este otro video en el que puedes crear tus propios atajos de teclado para otras opciones y así trabajes más rápido. Y en el próximo video quiero comentarte de un panel que muchas personas no conocen y que tú aprenderás a usarlo y te moverás más rápido. Se trata del panel acciones, así que en el próximo video estaremos viendo este tema.
Espero que te haya gustado este video y suscríbete a este canal si es que no lo has hecho. Dale un like y deja un comentario y también compártelo con tus amigos. Soy Dilustrare.